algunas reacciones fuera de tono, ¿no? ¿Cómo? Al final. Oh. Bueno, lo deportivo, obviamente tenemos diferencias acá, pero es mucho mejor tenerlas cuando el equipo está clasificado a dos competiciones. Claro, mucho, ¿no? Claro. Más fácil. Es mucho así. Más fácil. Vayamos a pitazo final y pasa dos cosas. Primero, escuchemos a Carlos de los Cobos. No me preocupa nada porque hoy vi un equipo que fue... Hoy vi a un solo equipo en la cancha, que fue El Salvador. No fuimos contundentes, no tuvimos... No fuimos certeros en la definición, pero fuimos infinitamente superiores al rival. A nuestra selección no la mueve el que la gente le silbe o nos insulte. Absoluta. Sabemos qué queremos hacer y si hay que darle 10 veces lateralmente a la pelota, las vamos a dar. ¿Por qué? Porque queremos ganar los partidos. Y lo más importante en el fútbol es eso, ganar. Que mucha afición no sabe de fútbol. Esa es la realidad, porque yo siento que los conocedores de fútbol tienen que reconocer el esfuerzo de sus jugadores. Reconocerle a sus jugadores el esfuerzo, porque nadie puede objetar o nadie puede afirmar que nuestros jugadores no se hayan entregado al 1000%. Al final se tendrá que uno que acostumbrar a eso. Lo importante es que nosotros tenemos muy claro en nuestro panorama como equipo de fútbol, como selección, y sabemos qué debemos hacer dentro de la cancha, y lo que pase fuera de la cancha, bueno, pues no nos corresponde a nosotros juzgarlo o analizarlo. Yo estoy seguro que todos los muchachos o los que hoy tuvieron posibilidades de anotar y no lo hicieron, ninguno lo quiso hacer mismo a propósito, es decir, son seres humanos. Nos faltó contundencia, pero sí, lógicamente, debemos de intentar esa parte, mejorarla. Gilberto profundizó muy poco, no teníamos por ese lado más que la salida con Oscar. Él no se involucró mucho en darle profundidad al equipo por ese lado. No participó mucho, no lo sentía. Sé que Gilberto es un estupendo jugador, pero yo siento que nunca se acomodó dentro de la cancha. Y bueno, afortunadamente el ingreso de Darwin le vino a dar solidez al medio campo. Bueno, habló muchas cosas Carlos de los Cobos en las conferencias de prensa. Creo que fue tal vez bastante específico en temas tácticos, cosa que no acostumbra, me parece, sobre todo cuando comienza a hablar de Baires. Pero mucho de las cosas que dijo sobre aspectos tácticos han quedado opacadas, claro, por el comentario sobre que los aficionados, cuando se les pregunta, además, ¿verdad? No es que él dijo, vengo con esta, le preguntan, mire qué opinan de los silbidos. ¿Verdad? Y entonces esa respuesta suya, diciendo que mucha de la afición no sabe fútbol, es la que ha opacado todas las otras cosas que dijo en la conferencia de prensa. Yo de verdad que puede que sea la única vez o muy pocas ocasiones que lo he escuchado un comentario así, desafortunado, dirigido a la afición, porque en realidad la afición puede expresarse de la manera que prefiera, siempre que no caiga en el tema de racismo o el tema de homofobia, cosas así. Pero de lo contrario, puede criticar y puede descalificar a la selección de que sin pasarse como quieran, pues puede silbar. Claro que no, obviamente no vamos a entrar en el tema de las agresiones, pero nunca había visto un entrenador que se dirigiera de esa manera. Me pareció sorprendente. Me pareció como si ya no le importara mucho, okay, a De los Cobos, como que estuviera, no sé, a punto de tomar una decisión o algo, pero... Diego, intentemos escudriñar por qué. ¿Por qué crees tú? Porque el técnico sabe lo que está diciendo, ¿no? El señor experiencia no le falta, ¿no? ¿Por qué crees tú que se deja ir con esa... Para mí le ganaron las pulsaciones. Le ganaron las pulsaciones del partido recién finalizado. Cómo fue despedida de la selección en el primer tiempo. Coincido también con Chero, fue lo primero que pensé. Porque De los Cobos suele ser bien medido a la hora de dar sus declaraciones y a la hora de dar sus valoraciones. Pero incluso desde el error que yo creo que cometió, porque no era el momento para decirlo ni la forma para decirlo, también creo que es válido que el técnico
tenga un país con libertad de expresión, tenga el derecho de pensar eso. No para decirlo donde lo dijo, para meterse con el aficionado como lo hizo. Eso lo quiero dejar bien claro. Pero sí, le ganaron las pulsaciones para mí a Carlos de los Cobos. Y te digo que los jugadores no han respaldado esas declaraciones. No, de hecho, Juan Carlos Portillo, en la entrevista que le hacen en cancha, Juan Carlos Portillo dice, sabemos que la afición está molesta porque no se dan la forma, pero le pedimos que nos acompañe, que vamos a seguir trabajando. Cierto. Para... Cierto. Bien, súper comedido. Sí. La cabrita Portillo. Luego Celaya y también Monterrosa decían que digan lo que quieran. Sí, le ganaron las pulsaciones. Sí, tienen derecho a gritarlo si quieren. Que le ganan las pulsaciones al técnico. No sé. ¿Qué opinas al respecto? No he estudiado ni medicina 1 para saber de pulsaciones, pero... No es necesario estudiar medicina 1. Con solo que haya estado en una cancha lo sabes. Bueno, ¿qué pensás, Eugenio? ¿Como jugador? Sí, como jugador. Ahí, pero él no es jugador, es el técnico, creo. ¿Listo adentro de la cancha o no? No, él lo dijo en la conferencia de prensa. Pero vida dentro de la cancha del partido. Bueno, ¿tú qué opinas, Eugenio? Entonces, ¿cuál es la motivación del señor Carlos de los Cobos de dirigir en El Salvador, un país donde la afición no sabe de fútbol? ¿Para qué voy a hacer? ¿Vuelvo al cine? ¿Para qué voy a hacer una película si los 30 que trabajan conmigo no saben absolutamente nada de cine? ¿Para qué? Yo voy a estar motivado a hacer una película. ¿Ah? ¿Qué es lo que lo sostiene en el país cuando ya se le ha dicho que es insostenible su situación? Primero, trabaja con una federación que es un desastre. Segundo, el que lo va a ver no sabe de lo que se trata. Y tercero, quiero decirle al señor de los Cobos que no es cuestión de que la afición reconozca el esfuerzo, la actitud, el coraje y la entrega de sus jugadores. Esos son algunos conceptos que valen dentro de la cancha, que hay que aplicarlos. Pero el fútbol, o sea, yo creo que Neymar, Mbappé, Cristiano, Messi, esos además de poner garra, tienen cierta calidad. Son los artistas por los que el público paga a ver. Y encima, todavía existe una cuota de noble afición en nuestro fútbol, cuando el mismo señor Carlos de los Cobos sabe perfectamente los problemas que sufre nuestro fútbol. Tomarlo ya contra la afición me pareció indignante, insoportable, como salvadoreño. Cuando uno trabaja en otro país que no es el de él, lo primero que tiene es que ser todavía súper respetuoso, más allá de los conciudadanos. Bueno. Y me pareció una falta de respeto que las pulsaciones o no las pulsaciones. Tiene toda la capacidad y, como decía Cristian Villalta, tiene toda la experiencia para haber medido sus palabras. Mira, y probablemente se llevaría una sorpresa. Yo creo que hay mucha gente que sabe de fútbol que va al estadio. Sí, mucha gente. Yo creo que se llevaría una buena sorpresa. Sí. ¿Sabes más que? Pero mira, yo creo que sabe bastante. Para ir cerrando este, porque todavía tenemos otro. ¡Claro! Y si no, ¿para qué? Que revisar. Yo sí te digo, con independencia de por qué, que es difícil entender por qué, insisto, porque es cierto, vea, la pasión, lo que señala Diego, pero el hombre tiene experiencia, es una persona, es un adulto con... O sea, no creo yo que él se vaya a resbalar en una cascarita de plátano. Y de hecho la pregunta que le hizo el colega Velar, Roberto Velar, no era una cascarita de plátano, era simple y sencillamente una pregunta que yo creo que cabía completamente en la conferencia. El problema, yo creo, y estoy seguro, estoy convencido de que en ese entorno, el primero en estar arrepentido de esas palabras es el mismo entrenador, ¿sabes? O al menos eso esperaría. Porque ese es el tipo de cosas de las cuales la gente se agarra para evadir cualquier análisis y consideración. Esa frase, y los cuatro lo sabemos, va a perseguir a De los Cobos todo el tiempo que siga acá en el país. Sí, sí. Entonces, de verdad te digo, híjole. Ahora, eso no disculpa en lo absoluto lo que ocurre cuando el equipo
No, esa es una falta. Son muy respetuosos. Vamos a ver estas imágenes. De verdad, yo creo que con una vergüenza que nos da a los cuatro y a toda la gente bien nacida que hay en este país, que somos un montón. Mira, pero la policía está enfrente y en lugar... Hasta le dice ahí, no lo hagas, en lugar de capturarlo. Es que es lo que te digo, son cosas que no se pueden entender. Y hemos quitado un pedazo en el que el señor Sergio de los Cobos... Reacciona mal también. Toda la escena, híjole. Claro. Pero está identificado. Pero, ahí está la... Pero también, ¿vieron ustedes algunas imágenes de cómo se comportó también la gente, sobre todo en el sector general, durante el partido? Sí. O sea, la gracejada de tirarle, de agredir a otro aficionado sin conocerlo. Pero ese esa es la cultura que tenemos. Hey, Diego. Vamos a aspirar a, a tener cultura. Claro. Y el señor Sergio de los Cobos sabe perfectamente, defiende a su hermano Carlos de los Cobos, que después trata de llevarlo al bus por la fuerza porque dice, tranquilo, no responda. Él sabe que en su México también hay aficionados, como los nuestros, pseudo aficionados, y hay muchísimos, yo lo he vivido personalmente y se lo digo con toda categoría, pero también le digo que no todos los salvadoreños somos así, que es un país que sigue luchando para evitar ese tipo de situaciones, pero todo tiene un fondo, y las actitudes que no solo se vieron aquí, que creo que pasa a los insultos porque se trata de una agresión al hermano, si hubiese sido otro miembro de la delegación creo que queda ahí. Pero el comportamiento de los salvadoreños en el estadio, te voy a decir, y no es que me quiera si ese poner, partido fuese no me, con otro rival, no me quiero poner del lado de, adiós, Jujetón. Yo no me quiero poner de lado ni disculpar esas actitudes de la afición, en lo absoluto, no pero podemos. Solo este fin de semana, mira tú los ejemplos que da nuestro fútbol o durante cada fecha. Pero este fin de semana, espérame. Sonate, ¿no? Un aficionado ve el cierre del partido Independiente Limeño y ve cómo salta un jugador y le lanza una patada artera queriendo golpear, lesionar a un compañero de profesión cuando el partido ya terminó. O sea, una gresca, ve puñetazos por todo lo alto. Eso del lado de los jugadores. Ya, Diego. Ve cómo los dirigentes bajan ebrios al terreno de juego a dar cancha en un fútbol profesional, a dar declaraciones. Cómo el aficionado... Son sanatos de deportivo. La gente. Ese partido, por ejemplo. En fin. Esto es. Bueno, pero miren, la gente... volvamos, cerremos el tema de este triste episodio. Porque digo, la condena es generalizada, ¿verdad? Sí, nadie puede estar de acuerdo con eso. Yo creo que no cabe ningún matiz. Pero tienen que. Ningún matiz. Está ubicado, sí. Tienen que ubicar y no volver a. Pero yo también creo que las autoridades de nuestro fútbol, a partir de todo lo que han visto, deben entender que algo se ha roto en el ánimo del público, porque yo, de verdad, lo que hemos estado viendo, a mí me sorprendió la animadversión del público desde antes del partido, ¿sabes? Porque yo en ningún lado escuché expresiones diciéndole a la gente, vamos a expresar nuestro descontento, llevemos panca, nada, no. El partido, a todos nos agarró el partido así como, sí, vamos a ganar y ¿ves? Pero llega la gente y mucha de ella llega predispuesta por todas las cosas que hemos mencionado y luego esta explosión de violencia imperdonable. Pero yo sí creo que la Federación de Fútbol debe hacer un análisis serio luego del partido de mañana, porque si queremos competir en la eliminatoria mundialista, antes hay que resolver esto, de lo contrario nos van a suspender el estadio, pero a la primera. Sí. A la primera. Ahí estamos a punto que nos suspendan de si fuera, de si la fuera FIFA. Técnico con un rival, comisario, no con un comisario más, un comisario más, sí. Más quisquilloso, más puntilloso que ve este video. Sí, nos maten con que acabe de a Berhalter, a Tata Martino y... Sí, no, y además un tipo que entra a general, que va de azul y blanco, que va a apoyar a su selección, lo atacan otros que son del mismo bando y dicen... Si, imagínate si hubieran metido en sector general tres de Montserrat vestidos de verde, con la camiseta de Montserrat, ni siquiera hay un grupo de aficionados que pueden y saben y deben respetar el himno del rival. Si ni siquiera tres, saben dónde queda Montserrat. Es silbar, es hacer el desmadre, es la incultura de este pueblo. A eso van. Vamos a hacer una pausa porque al volver tenemos que presentar otra sección, así es que no le cambie que ya volvemos.